Hola, ¿alguna vez has escuchado el dicho? Bueno, no sé si aquí se dice, pero de lo que es para ti, nadie te lo quita. Pues mira, te voy a contar algo que sucedió hace unos días. Pues resulta que un hermano cumplía años, entonces, claro, en casa, cuando alguien cumple años, pues le preparamos un plato especial, ¿no? Comida que le gusta o si normalmente es comida muy rica y es un plato así de grande, ¿no? Pues este hermano tenía un cuenco de comida, ¿no? O sea, tenía su plato grande y un cuenco con una salsa o algo así. Entonces, la hermana que lo estaba preparando, pues dejó el cuenco y la comida en un lugar. Vino otra hermana y se llevó el cuenco y desapareció el cuenco, ¿no? Entonces, madre mía, la hermana andaba buscándolo como loca, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y nada, no lo encontraba, ¿no? Entonces, se sienta en una mesa y le dice, ay, que he perdido un cuenco. Y otra hermana que tenía un cuenco parecido le dice, mira, no pasa nada, yo te doy el mío y ya está, ¿no? Entonces, ay, muchas gracias. Entonces va y le lleva el cuenco al hermano que lo necesitaba y resulta que el cuenco que tenía la hermana era el mismo que estaba preparado, solo que alguien se había equivocado y lo había llevado a esta hermana. Pero al final el cuenco llegó al lugar donde tenía que llegar. Entonces, pues con este pequeño ejemplo te quiero decir que a veces nos afanamos mucho por conseguir las cosas y venga y mira y que no sé qué y no sé cuánto. No te preocupes tanto, que lo que es para ti, nadie te lo quita.